Vamos a leer en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, hasta del versículo 1 hasta el versículo 13. Dijo Jehová a Samuel, primera de Samuel 16, ¿hasta cuándo llorarás a Samuel, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ya hemos estado viendo, como en el tiempo en el que se nos narra esta historia, la nación estaba totalmente depravada y corrompida, tanto en el culto como en las costumbres. Profesaban ser creyentes, pero su corazón estaba muy lejos del verdadero Dios y del verdadero culto a Dios. En este aspecto veíamos la misericordia de Dios, porque cuando Él determina que va a ungir a David como rey, vemos una señal divina trabajando en medio de su pueblo, donde el propósito soberano de Dios hará que el pacto eterno se siga manteniendo a lo largo de los siglos y a pesar del pecado y de la enemistad del hombre contra Dios. De manera que vemos continuamente la iniciativa de Dios para salvar. Es Dios quien llama y es Dios quien salva. Podemos ver que a pesar de la patológica enemistad del hombre contra Dios, a pesar de evidencias palpables de su pecado, de su apostasía, de su alejamiento, Dios actúa soberanamente mostrando su poder y su misericordia. En todos los casos que aparecen en la historia donde Dios ha determinado salvar y guiar a su pueblo, nos encontramos como en su soberano propósito, Dios llama a un hombre para cumplir esta tarea. Siempre Dios llama a un hombre. Llamó a Abraham, llamó a Isaac, llamó a Jacob, llamó a Elías, llamó a Samuel, y la lista sería interminable. Es decir, Dios se vale de instrumentos humanos para cumplir sus propósitos eternos. Todos aquellos a quienes Dios utilizó tuvieron que ser responsables delante del Dios soberano en someterse en obediencia a su palabra. Y esto trajo bendiciones y juicio para la época en la que les tocó vivir. Este pacto de gracia recibe una luz mayor cuando vemos en la unción de David el más significativo avance del tipo del reino del Mesías, que se manifestó en las profecías sobre Jesucristo, que no solamente le reconocen como profeta, no solamente le reconocen como sacerdote, sino también como rey de reyes y señor de señores, de manera que encontramos abundantes referencias entre la vida de David y la de nuestro Señor, como iremos viendo a lo largo de la exposición de esta serie. Nos quedamos en nuestro último sermón viendo cómo Samuel se disponía a llevar a cabo la identificación de quién sería el designado por Dios para regir los destinos de Israel. La situación, desde luego, no podía ser más insignificante a la vista humana, pero de una enorme trascendencia en cuanto a la historia de la redención.
en el lugar más recóndito de Israel. Con una de las familias de la pequeña aldea de Belén se encuentra Samuel, en obediencia a Dios, para ungir al futuro rey de Israel. Tanto Isaí como sus hijos estaban expectantes por esta noticia. Isaí dispone a sus hijos para que pasen delante de Samuel. Todos podrían suponer, y nosotros evidentemente también, que el primogénito sería el ungido. Pero no fue así. Nos dice el versículo 10 que hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? La pregunta desde luego no podía ser más pertinente. Así que Isaí se acuerda de que efectivamente hay otro que está cuidando las ovejas, el pequeño, al que ninguno de los presentes daba importancia, de quien no se habían ni acordado. Pero el asunto es que aquel a quien los hombres no tenían en cuenta, sí que estaba en la cuenta de Dios. El llamamiento de Dios aparece concretamente cuando vemos que Samuel cogió el cuerno de aceite y unge a David en medio de sus hermanos. Y entonces nos dice claramente la Escritura que el Espíritu del Señor vino sobre David desde ese día en adelante. Este llamamiento de Dios y su unción es expuesto aquí con precisión para que veamos que es Dios quien llama y es Dios quien salva. Es Dios, todo está en Dios. David no se le había pasado ni por la imaginación ser rey de Israel. Estaba ocupado en sus responsabilidades como pastor en medio de su familia, una tarea encomendada al más pequeño de los hermanos, lo cual le dejaba en una posición bastante humillante. Esto nos muestra cómo Dios se vale de los más insignificantes, los capacita y actúa en medio de la historia. Para que la gloria sea de Dios, no del hombre y de la fortaleza del hombre, sino de Dios. Por esto es preciso ver cómo la providencia de Dios se mueve en medio de su pueblo y a través de la historia. David fue ungido como rey, pero fijaos que no tomó posesión de su cargo al día siguiente, no. Aquí vemos cómo Dios actúa. Primeramente tuvo la unción de Dios, y Dios lo fue preparando sin prisas para su gran responsabilidad. Necesitaba ser capacitado con todo lo necesario para poder enfrentarse a dirigir los destinos de una nación, de manera que a través de la providencia Dios ya había estado trabajando con él, cuando le hace ser pastor. Ya ha defendido a sus ovejas de los osos y de los leones. Ya está adquiriendo destreza en algunas artes, como la música, la poesía. Aunque fue ungido delante de sus hermanos, se hizo necesario que pasase el tiempo adecuado con las 1000 experiencias que iremos viendo para que sus hombres le reconozcan como su capitán en el futuro. Y más adelante será reconocido por los ancianos de Israel. Pero veamos la razón por la que David es elegido. Porque el principio de elección divina es permanente a lo largo de la Escritura. Isaac es el escogido y no Ismael. Jacob es el escogido y no Esaú. Israel es el escogido y no los egipcios. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por sus obras? ¿Porque Dios vio de antemano que eran buenas personas? ¿Cuál es la razón por la que estos hombres fueron elegidos? Lo cierto es que no. Nunca encontraremos esta razón en las Escrituras. Lo que hace la diferencia entre estos dos grupos de personas no es el hombre, ni sus capacidades, ni sus cualidades. Todos los hombres pertenecen al mismo grupo, y es el de pecadores, dignos, merecedores de la condenación eterna. Lo que hace la diferencia es la misericordia de Dios. La diferencia entre David y el resto de sus hermanos la hizo Dios Padre, que escogió a su pueblo para comprarlo con la sangre de Cristo al pagar el precio de su rescate en la cruz cuando por medio de su muerte pudo satisfacer la justicia divina. Pero lo que se manifiesta en las Escrituras es que todos somos dignos de ser enviados a la condenación eterna. Y a pesar de eso, Dios tuvo misericordia de unos, dejando al resto en sus caminos de perdición. Por esta misma razón, los 7 hijos mayores de Isaí son rechazados y el hijo menor es ungido por Dios. Lo cual nos muestra, como siempre, en la vida de cada hijo de Dios, que hay un momento en su vida sobre la tierra en el que Dios se revela de una manera contundente. Es lo que podemos identificar como el milagro de la regeneración. Este llamamiento por parte de Dios distingue siempre a los hijos de Dios de los hijos de Satanás, y es identificado por el nuevo nacimiento. Por eso está escrito que aquellos que predestinó también llamó. Este milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento,
Es un cambio completo de corazón en el que se busca sobre todo cumplir con obediencia la voluntad de Dios. Así vemos que el pequeño David, el pequeño pastor, siendo escogido para una importante labor en su vida, de la cual él era totalmente ajeno, y por la que se irá abriendo paso con el transcurso del tiempo, de una forma pausada, va a ser guiado por la providencia divina, que irá marcando su camino, a fin de que el plan de Dios se cumpla con absoluta precisión. Desde luego, y sin ninguna duda, la elección es el mensaje central de nuestra historia. Porque igual que esta familia podría haber sido escogida otra. Igual que David podría haber sido escogido otra persona. Pero en el propósito electivo de Dios, David era la persona elegida para cumplir sus propósitos eternos. Dios llama siempre a su pueblo no de acuerdo a las obras o a la voluntad del hombre, no, sino que es de acuerdo a su voluntad, a su divina voluntad. Es en este sentido que él escogió a David para ser su siervo. Y es en este mismo sentido que David obedeció. El Salmo 78, en el versículo 70 al 72, nos dice: eligió a David a su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. El amor de Dios se nos presenta escogiendo a personas concretas para hacerlas partícipes de una salvación que no merecían, porque las amó de pura gracia desde antes de la fundación del mundo. Así, en Romanos capítulo 5, de los versículos 6 al 10, Pablo resalta el hecho de que Dios nos veía como impíos, como pecadores, como enemigos, y a pesar de todo esto en nuestra contra, Él nos escogió para hacernos partícipes de la salvación, y envió a su Hijo para satisfacer la ley divina que nos acusaba como infractores. Dios nos amó sin condición alguna, por pura gracia. Fuimos elegidos, dice Pablo en Efesios 1:5, según el puro afecto de su voluntad. Ninguna otra cosa fue tomada en cuenta para nuestra elección. Solo la voluntad soberana de Dios. Esto es lo que le da un valor incalculable a la salvación. No es igual que yo quiera ser amigo del rey, que el propio rey me llame por mi nombre y quiera hacerme su hijo, miembro de su familia y heredero de todas sus posesiones. Esto no entra en mi elección. Entra en la elección del rey, que en este caso es Dios. Cualquier persona medianamente inteligente puede entender esto, pero tristemente tenemos en medio de las iglesias que la gente en un alto porcentaje no lo admite bajo ningún concepto. Quieren ser ellos los que deben ser hijos del rey. Ellos quieren hacerse hijos del rey. Pero esto es imposible. Es el rey el que hace y determina quiénes van a ser sus hijos. Fue conforme a su propósito que fuimos llamados, dice Pablo en Romanos 8:28. Y David fue llamado bajo esta premisa. Pero tú también. ¿A quiénes predestinó Dios? A los que desde antes conoció. Y el conocimiento del que se habla aquí no es intelectual, sino afectivo. De esto nos habla Amós capítulo 3, versículo 2, donde Dios le dice a su pueblo: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios conocía evidentemente también al resto de las naciones. Dios conocía a cada uno de los habitantes de esas naciones. Pero sólo Israel había sido objeto del amor selectivo de Dios, y sólo David, entre todos los que habitaban en Israel, fue llamado por Dios para cumplir un propósito específico. ¿Cómo demostró David que había sido llamado por Dios? Pues lo demostró asumiendo su responsabilidad al poner a trabajar las capacidades que Dios le había dado. David no recibe superpoderes para cumplir el propósito de Dios. No, en absoluto. Lo que recibe David es lo que todos y cada uno de los creyentes reciben, el Espíritu Santo, para que le guíe a toda verdad. Y esto no es una experiencia estrambótica que te hace dar saltos y convulsiones cada domingo. No. De hecho, aunque hay muchos en nuestra época que hacen este tipo de cosas, jamás en la historia bíblica ni en ninguna época de la historia de la verdadera Iglesia se asiste a semejante blasfemia como la que hoy aparece delante de nuestros ojos. Sin esa obra eficaz del Espíritu Santo, ningún pecador se volvería de sus pecados a Dios con arrepentimiento y con fe. ¿Significa entonces que Dios violenta nuestra libertad para llevarnos a Cristo? Pues no, no. Dios nos liberta de la esclavitud del pecado para que podamos actuar por primera vez como agentes libres, para que pensemos, para que nuestra mente sea renovada y, por lo tanto, tengamos conciencia de quién es Dios, de lo que nos dice en su palabra y de cómo tenemos que vivir en este mundo. El asunto es que aquellos a quienes Dios llama y les da una nueva vida
se espera que actúen con valor, con esfuerzo y con sacrificio, que es lo natural de la nueva vida. Si estás vivo, haces cosas que un muerto no hace. Y todo cuanto tienes que hacer no es una obra que te cuente delante de Dios para ganar la salvación, sino es una respuesta a todo lo que Dios en su gracia ha hecho por nosotros. La objeción que encontramos en demasiadas ocasiones, entre los que se llaman pueblo de Dios, es que admiran notablemente a nuestros antepasados en la fe, pero les otorgan un poder especial para justificar que pudieran vivir en este mundo con las 1000 aflicciones con las que vivieron, como si hubieran sido personas con superpoderes y por eso les resultó fácil hacer lo que hicieron y no sintieron nada de los sufrimientos y calamidades que les sobrevivieron. Esto es lo que piensa la gente. El problema que presenta esta forma de pensar, y es que muchos que se llaman cristianos ponen esta excusa en su mente para negar la evidencia de cuál es la responsabilidad de un hijo de Dios, y de esta manera se engañan a sí mismos para no hacer lo que deberían hacer. Y por lo tanto, con lo que contribuyen al reino de Dios es absolutamente con un cero. No aportan nada al reino de Cristo, porque claro, como ellos no tienen los superpoderes que en su imaginación tenían los hombres de Dios del pasado, pues evidentemente no mueven ni un músculo para hacer todo lo que se demanda de ellos en obediencia. Pero esto no es lo que nos muestra la Escritura. Como padres o como hijos, en medio de la familia donde Dios nos ha puesto por su soberana voluntad, te tienes que preguntar, ¿estás siendo responsable con lo que Dios te ha dado? Como creyente en Cristo, ¿estás siendo responsable con aquellas cosas que son necesarias y de testimonio en medio de la iglesia donde Dios en su soberana voluntad te ha puesto como ciudadano de este país? ¿Estás siendo responsable con aquello que se espera de los que han conocido la verdad? Mucho me temo que el valor, el esfuerzo y el sacrificio que David tuvo que mantener a lo largo de toda su vida es ciencia ficción para muchos que se llaman creyentes a tenor de lo que se ve en sus vidas, donde no hay valor, no hay esfuerzo y no hay sacrificio. Nuestra época está llena de comodidades y nos han invadido de tal manera que Dios y su reino se quedan en el último lugar de las prioridades, en el último. Si no somos responsables con aquello que Dios nos ha dado, y si buscamos cualquier tipo de excusa para no hacer lo que es nuestro deber, no debemos extrañarnos si Dios trae juicio sobre nosotros y si no somos de beneficio para nuestra generación. Muchos quieren servir a Dios, pero no sirven a su generación. Quieren servir a Dios, pero su testimonio no es evidente. Fijaos en Hechos 13:36, donde Pablo está narrando en Antioquía la historia de Israel, y dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, y sigue narrando la historia. David sirvió a su generación, y eso es lo que se espera de cada uno de nosotros, que sirvamos a nuestra generación según la voluntad de Dios, sometiéndonos en obediencia a sus mandatos. Dios es el que da la fe, pero es el hombre el que cree. Dios es el que preserva, pero es el hombre el que persevera. ¿Cómo sabemos que una persona ha recibido el don de la fe? Es muy sencillo, porque cree. ¿Cómo sabemos que una persona ha recibido el don del arrepentimiento? Muy sencillo, porque se arrepiente. ¿Cómo sabemos que una persona está siendo preservada por Dios? Muy sencillo, porque esta persona está perseverando. La fe que salva persevera. De manera que si en tu vida no se manifiesta un avance en conocimiento y en la aplicación del día a día de la doctrina, sino más bien estás parado, hay un retroceso que es evidente entre tus hermanos a tenor de lo que se ve en tu testimonio. Tu testimonio manifiesta cómo está tu corazón. Por lo tanto, debes pararte y pensar, y debes cuestionarte algunas cosas. Date cuenta que la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación no fue revelada para que los creyentes vivan despreocupados, no, sino para que pongan más empeño en mantenerse edificando sobre el fundamento que nos ha sido dado, que es Cristo. Y esto es lo que hizo David durante toda su vida. Se evidencia en su fe, en su valor, en su determinación, en su arrepentimiento. Y esta es su oración. El Salmo 17, versículo 5 nos dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Dios llamó a David como te llamó a ti. A él para cumplir una función específica en Israel y ser un tipo de Cristo. Pero tú has sido llamado para cumplir también otra función y tomar a Cristo como tu ejemplo, donde puedes ver un ejemplo de constancia, de valor, y se espera que tomes nota
y pongas de manifiesto todas las características que se esperan de un hijo de Dios. Esa es la misma idea de elección que encontramos en 1 de Pedro 1:2, cuando dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Y esto no significa que Dios sabía de antemano quiénes iban a responder positivamente al Evangelio, porque Dios no es un adivino. En ese mismo texto, Pedro aclara que nuestra obediencia es un fruto de la elección, no la causa, es un fruto de la elección. Fuimos elegidos, dice, según la presciencia de Dios Padre, con un propósito, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Esta es la enseñanza de las Escrituras en otros pasajes. La fe es una consecuencia de la elección, no al revés. Fijaos también otro texto que nos va a ilustrar sobre este asunto. En el segundo libro de Crónicas encontramos este ejemplo. Durante muchos años los hijos de Israel habían descuidado la celebración de la fiesta de la Pascua. Se les había olvidado por completo, a pesar de que tenían las leyes, imaginaos, donde quedaron completamente apartadas. Y el rey Ezequías envió mensajeros por todo el pueblo de Israel para que vinieran a Jerusalén en obediencia a la ley de Dios. Y nos dice 2 de Crónicas 39, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. La condición era clara: si se volvieran a Jehová, alcanzarían misericordia. Y es curioso que todos ellos tienen identificado por qué razón están sometidos a la esclavitud. Y es que el juicio de Dios había caído sobre ellos por su desobediencia. El problema que nos encontramos hoy entre los círculos cristianos es que nadie identifica que está sufriendo un juicio de Dios por su desobediencia. Pero estos israelitas sí lo identificaron. Y el relato continúa diciendo que muchos se reían y se burlaban de ellos. Sin embargo, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén, nos dicen los versículos 10 y 11. Dios puso una condición y algunos hombres de Israel actuaron en consecuencia. Hasta aquí vemos la perspectiva humana de lo que está ocurriendo. Pero vamos a ver también la perspectiva divina, porque en el versículo 12 de este segundo libro de Crónicas, capítulo 30, se nos dice que en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo la diferencia para que algunos hombres se sometiesen en obediencia a la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La mano de Dios, que estuvo sobre unos y no sobre otros. Cuando el hombre es dejado a su inclinación natural, el resultado siempre será enemistad y rebeldía. Y a menos que Dios transforme desde dentro la disposición de su corazón, no pasará nada. Pero con el tema de David, sí que pasó. David fue llamado para cumplir un propósito específico en el plan redentor de Dios. Es por eso que la regeneración precede a la fe, no al revés. La regeneración precede a la fe. Lo que engrandece la gracia de Dios en la salvación de los pecadores es precisamente el hecho de que fuimos salvados cuando estábamos muertos espiritualmente. Todo el mundo sabe que un cadáver no puede darse vida a sí mismo, por más ayuda que reciba. Y lo que nos dice la Escritura es que todos nosotros estábamos espiritualmente muertos. Muertos. De manera que no era un médico lo que necesitábamos. Necesitábamos el poder omnipotente de Dios actuando en nosotros por medio de su Espíritu para darnos vida. No fue la voluntad de David la que le llevó al trono, sino el propósito de Dios que capacitó a David y lo usó para llevar a cabo un capítulo importante en la historia de la redención. Y al igual que David, queridos hermanos, cada uno de nosotros podemos ser instrumentos escogidos en las manos de Dios para que otros conozcan la verdad. Pero esto no se obtiene mediante la comodidad, sino con responsabilidad delante de Dios. Vamos a terminar en oración.